A, a diferencia de lo que nos han dicho los, los ponentes previos, yo sí que tengo que decir que en depresión sí hay evidencia y quizás esta es la buena noticia. La mala noticia es de que, a pesar de la evidencia, lo hacemos mal. Entonces, a partir de aquí vamos a ver cómo lo podemos hacer mejor. Bien, en primer lugar, eh, la depresión. La depresión eh, es, es, sin ninguna duda, la comorbilidad psiquiátrica más o la patología dual más frecuente. Ya lo sabéis, es la que realmente podemos esperar más tanto en la población de adictos a cualquier droga como en la población de depresiones. Eh, o sea, es la patología que tiene más comorbilidad de adicciones con... Eh, la patología con más comorbilidad es la depresión con el consumo de sustancias. Cuando hablamos de cuál es la prevalencia, sabéis que aquí hay muchas discusiones. Básicamente, esta es una diapositiva clásica, pero que insisto en recordar, que es la prevalencia va a depender de dónde lo miremos. Y esto es importante, si lo miramos en la población general, si lo miramos en aquellos que solicitan tratamiento, y aquí ya vienen las diferencias, es decir, si lo miramos en los que solicitan tratamiento en atención primaria. O en los centros de salud mental o en los centros de adicciones, ya que en la mayoría de los sitios, no solamente en España, sino también en Europa, hay una duplicidad de redes. Entonces, no es lo mismo lo que encontramos en la red de adicciones que lo que se encuentra en la red de salud mental. O, y todavía hay otro sitio, ¿eh? sobre todo cuando hablamos de adicciones a sustancias, todavía más importante, es cuando lo miramos en los que no están en tratamiento. Es decir, lo miramos en la población sin techo, por ejemplo. ¿Eh? en los hombres o en la población de prisiones o en los que están directamente bueno, en la calle, en los sin techo. Otro tema que ya ha salido que ya, ha comentado, eh, ya han comentado previamente es eh, en qué periodo de tiempo lo hablamos, si hablamos de una comorbilidad eh, a lo largo de la vida o en los últimos 12 meses o en los últimos seis meses o puntual eh, actual en el último mes. O sea, esto también nos va a dar diferencias a la hora de encontrar las prevalencias. Un punto fundamental, los criterios diagnósticos. ¿Eh? Los criterios diagnósticos nos van a poder cambiar también las prevalencias. ¿Por qué? Porque también los criterios diagnósticos han cambiado en la comorbilidad a lo largo de los años. O sea, desde los criterios del RDC que, hasta los criterios del DSM-3, los criterios del DSM-3R, los del DSM-4. Y ahora sí, afortunadamente, con el DSM5 no hay tantas diferencias en cuanto al, al, al diagnóstico de comorbilidad, pero sí que a lo largo de los años ha ido cambiando el concepto de cuándo se puede hacer un diagnóstico de depresión cuando hay un consumo de otra sustancia. En esto haremos más énfasis. Y un punto fundamental cuando estamos hablando de las drogas, y es eh, cuántas drogas hay, qué disponibilidad hay de, la, de, de tratamiento para estos pacientes y qué accesi accesibilidad tienen. ¿Por qué? Por poner un, en el extremo, si los de drogas no queremos ver eh, depresiones y los, de, y los de salud mental no quieren ver adicciones, estos pacientes tienen una accesibilidad man, mínima y no los vamos a diagnosticar la prevalencia baja si las buscamos en los centros. ¿eh? Otro punto es qué accesibilidad hay y disponibilidad en un momento determinado a las diferentes drogas ilegales o legales. Si hay mucha disponibilidad es más fácil que personas que, son, que no tienen comorbilidad accedan al consumo. Si hay muy poca disponibilidad o menos disponibilidad, es más fácil que la disponibilidad de drogas ilegales esté más reducida a ambientes subculturales en los cuales ya sabemos que también hay más probabilidades de que hayan patologías psiquiátricas. Entonces, la prevalencia puede aumentar en esta población. Y luego, a nadie se le escapa, que como ya nos ha pasado, la, el, los otros acontecimientos intercurrentes, que en su época fue, en su primer momento fue durante los 80 y 90, a principios de los 90, la epidemia de la, del virus del... del del VIH, eh, con todo lo que tiene de neurotrópico, y ahora y, ya, y, y esto también lo tenemos que pensar, la coinfección con el virus de la hepatitis C que no solamente es que los tratamientos del virus de la hepatitis C despierten depresión o puedan provocar depresión sino, ya sabemos que en este momento una de las líneas de investigación más interesantes es todo el tema de la inflamación en la, el, el componente inflamatorio de la depresión, y que hay un 30%, ya están saliendo cada vez más los datos, un 30% un 30% de pacientes con hepatitis C que tienen depresión, independientemente y muy relacionada con la propia infección. Como que nuestros pacientes, sobre todo los de drogas ilegales, tienen una alta prevalencia, una alta tasa de infección por el virus de la hepatitis C, ya todavía se nos complica más la relación entre consumo de sustancias y, uh, y, y depresión. Bien, esto es una revisión reciente en, una, en un capítulo de un libro que acaba de salir publicado, que es eh, La comorbilidad psiquiátrica a nivel europeo. Y que eh, aquí lo que hicimos nosotros, hicimos eh, con la doctora Rossi el capítulo de la depresión y revisamos los últimos artículos de alguna manera sobre depresión y consumo de drogas a nivel europeo, poco para dar la visión más europea. Y fíjense que en la mayoría, de, o sea, la depresión es por descontado más frecuente tanto en alcohol. Eh, donde la prevalencia vida es en alcohólicos, en el estudio eh, eh, holandés es del 16,5%, en los de la heroína de la calle, que es un estudio realizado aquí en Barcelona del 27%, vamos viendo cómo diferentes en Italia, en, en Barcelona, en, 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 en Málaga. En diferentes eh, la prevalencia de depresión está alrededor en estos artículos publicados con una metodología muy concreta y con un diagnóstico muy claro, pues está alrededor entre el 16. Y, el, y el, el 55%, 56%. Aquí ya empezamos a ver que hay diferencias entre que las depresiones sean inducidas o las depresiones sean primarias, con una clara prevalencia en la mayoría de los casos de depresiones primarias, es decir, depresiones independientes del consumo. Cuando encontramos, la primera cosa, cuando encontramos una depresión en un consumidor de drogas, lo más probable ¿eh? es que sea una depresión independiente del consumo. Otra cosa es que también hay una serie de depresiones que son inducidas por el consumo, pero la mayor probabilidad excepto, fíjense que excepto en el caso del éxtasis que salió más frecuentes las depresiones inducidas, en el resto de los casos siempre son mayores las depresiones independientes. Bien. Seguimos, la prevalencia pues a grosso modo entre el 20 y el 50%, ¿eh? Y ¿Cuáles serían las diferencias clínicas más importantes entre las depresiones inducidas y las primarias? Eh, muy brevemente, las depresiones inducidas son aquellas que aparecen los síntomas depresivos durante un cambio en el patrón de consumo, ya sea de subida, de escalada en el consumo o ya sea de disminución. ¿eh? O sea, en el momento que aparece una depresión, cuando el sujeto está o iniciando la escalada de consumo o bajando de la escalada de consumo durante estas semanas, que pueden ser... Son de consenso, son cuatro semanas, pero es un criterio de consenso, ¿eh? no es un criterio con un marcador biológico claro que nos indique que esto tiene que ser así, es cuando hablamos de depresión inducida. Pero fíjense un detalle importante, si el sujeto está consumiendo lo mismo que consumía hace cinco meses y aparece la sintomatología depresiva, podemos hablar de una depresión independiente. O sea, va a ser inducida si hay cambios en el patrón de consumo. Pero si el sujeto está consumiendo como siempre, puede ser perfecta. Es, de hecho, lo vamos a tener que clasificar y así está aceptado. Ya venía así aceptado en el DSM4 y sigue así en el DSM5 como una depresión independiente. Además, la, uh, en las depresiones independientes tendremos ¿eh? más antecedentes de consumo, más antecedentes de depresión en la familia. Tendremos a lo mejor con un poco de suerte que algún periodo libre de consumo en el cual el sujeto también ha estado depresivo. Que esto ya nos ayuda, tendremos eh, probablemente se dará más en mujeres. A lo mejor tendremos antecedentes de buena respuesta a los antidepresivos, o sea, se va, va a tener como más antecedentes propios de las depresiones independientes. Pero otra cosa que nos lo complica todavía más es que hay muchos de nuestros pacientes, o una parte considerable, una tercera parte, depende de dónde de, de, de las muestras, tienen depresiones inducidas y depresiones independientes. De hecho, hay un artículo que, que no lo he traído, pero que es, que es del NESARC, en el cual, en la, ¿sabéis que el NESARC es el estudio de población general en el cual se mira el eh, americano, que es el que en este momento, en el cual se mira exactamente la comorbilidad? En este momento lo que sí sabemos a través del NESARC es que en la tercera ola, ¿eh? las depresiones que habían sido diagnosticadas de inducidas en la primera, una parte importante de ellas, en la tercera ola del NESAR, se han convertido, a menos desde el punto de vista diagnóstico, en depresiones independientes. ¿Eh? O sea, las inducidas, un poco como se comentaba antes en la, en la presentación con el cannabis y la psicosis, que a la larga, o, depresiones induc o psicosis inducidas luego se convierten en, en, en psicosis primarias o en, en, en esquizofrenia, pues quizás parecen los últimos datos que puedan ir por aquí. No lo sé, todavía nos faltan datos, ¿eh? porque es un tema en el cual todavía falta mucho por averiguar. Este es el estudio de 700 casi, más de 600 casos que hicimos aquí en, la, en Barcelona y en el cual lo que encontramos era que la prevalencia de consumo era del 42%, la prevalencia de alguna patología psiquiátrica era del 42%, de los cuales el 17% era de depresión mayor. ¿Eh? Depresión mayor independiente y el 10% de depresión inducida. Esto no es americano, es lo que pasa en Barcelona. ¿Eh? Todos ellos diagnosticados con los mismos criterios y con la misma entrevista diagnóstica. Una cosa interesante, esto es este propio estudio, el Chico Barcelona, es que fíjense que en la, en la columna roja, la mayor, que son las depresiones independientes, en la mayoría de los casos y de las drogas, la más frecuente eran depresiones independientes, depresiones primarias. Solo en el caso del éxtasis eran más frecuentes las depresiones inducidas, en el resto eran más frecuentes. Aquí podríamos añadir ya que también lo tenemos en una muestra de casi 300 casos de consumidores de cannabis y también las depresiones independientes son más frecuentes que las inducidas. Un punto importante, son más frecuentes en mujeres que en hombres. ¿Eh? Ya sabemos que las depresiones siempre son más frecuentes en, que en mujeres que en hombres. Fíjense, en las mujeres aquí estarían en rojo y esto sería los hombres en azul. Eh, fíjense que sí que es verdad que las mujeres tienen más depresión en población general, pero si esta es la población de consumidores, ¿eh? esta es la, la prevalencia de depresión en las mujeres consumidoras y esta es la esperada en la población general española. ¿Eh? Es decir, sigue siendo que las mujeres es más frecuente, pero es que además es mucho más frecuente que la población general española. Pero también los hombres, los hombres tienen más depresión que la esperada en la población general de, de, de hombres españoles. Es decir, la depresión es más frecuente, es es elevadamente es muy frecuente en consumidores de drogas, más frecuente en mujeres, pero más frecuente que la esperada en población general. Por la misma edad y más frecuente también en los hombres que lo esperado en la población general nuestra por la misma edad. ¿Qué podemos decir de, clínicamente para, para resumir? Eh, primero, una cosa que no les he demostrado para no llenarles de datos, pero que sí que el riesgo de la, de la depresión es más importante a medida que tenemos más gravedad de consumo. En este momento todavía no lo tenemos en, en los criterios de, da, de gravedad del DSM-5. Estamos haciendo reconversión de algunos de los artículos de, de, lo, de las bases de datos previos para hacer el análisis, el, el segundo análisis, pero de momento sí sabemos que, con lo previo, que es más frecuente la depresión comórbida en dependencia que en abuso. ¿Mm? Que es más frecuente, lo que ya hemos dicho, en, en la población de consumidores que en población general, y que es más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Eh? Eh, con, con, con problemas de, de sustancias y que es más frecuente primaria que inducida. ¿Y por qué, nos, por, por qué? Ya hemos visto que es frecuente. ¿Y por qué es importante? Pues es importante porque además se asocia el que haya esta, esta depresión dual, el que haya el consumo de drogas se asocia a que vaya mal el curso de la, de la depresión. Y a la inversa, a viceversa, el curso de, la depresión se asocia a que vaya peor el curso de la adicción. O sea, no es solamente lo que muchas veces se ha dicho desde la psiquiatría clásica, es que no mejora porque sigue consumiendo, no, no, desde las adicciones puras diríamos, es que no mejora porque sigue deprimido. Y entonces aquí de aquí parte del problema de tener el eh, a mí no me toca. Es decir, el a mí no me toca que primero se cure una cosa o se cure la otra, lo que lleva es a que el paciente esté mal en la calle. Como ahora veremos además en nuestro medio. Otro punto fundamental, los pacientes con depresión. Y trastorno por consumo son los que tienen mayor incidencia de tentativas de suicidio y de suicidio consumado, más que los que solamente tienen o un trastorno por consumo o un trastorno depresivo. ¿eh? O sea, tienen, son los que tienen la pirámide de riesgo, serían los que tienen mayor riesgo. Otra cosa, además, estos pacientes duales tienden a presentar otras comorbilidades médicas, psiquiátricas y de consumo de sustancias. Son más graves desde el punto de vista psicopatológico ¿eh? y desde el punto de vista orgánico tienen más infecciones por el virus de la hepatitis C, tienen más infector, infecciones por el, por el VIH. En el caso de las mujeres, en un estudio, en una línea de investigación que hemos hecho en nuestro equipo, tiene, sufren más violencia de género, tienen muchos más riesgos que, eh, hombre, que los que no tienen depresión. Hasta el punto de que ya en, las, en, los, en, las, en los estudios que estamos haciendo sobre entrevista, sobre terapia grupal para prevenir conductas de riesgo, hay que poner sistemáticamente un módulo de manejo de la sintomatología depresiva dentro de la terapia manualizada para disminuir las conductas de riesgo en mujeres. ¿Mm? O sea, es importante y sobre todo en mujeres. Otro punto importante: no solamente es que tengan mayor gravedad psicopatológica, sino que además la tienen más psicosocial. Suelen ir más a urgencias, ¿eh? utilizan más los recursos sanitarios y son pacientes más ingresados. Es decir,. Son pacientes muy graves ¿eh? y, que, y, que, re, eh, y que además gastan muchos recursos económicos. Entonces, qué necesitamos, pues tratarles. Y aquí empieza el problema. ¿Cómo los tratamos a nivel psicosocial y a nivel farmacológico? Ya les he dicho que a diferencia de mis compañeras previas, aquí sí tenemos metaanálisis ¿eh? y tenemos tres metaanálisis. De hecho, tenemos la primera revisión sistemática que salió en metaanálisis, que salió en el 2004 en el llama. El segundo que lo hicimos nosotros en nuestro equipo y que salió publicado en el Dracanacol Dependence en el 2005, fíjense que estamos hablando de hace 10 años, y una última específica para opiáceos que salió publicada en el 2012, creo, sobre dependencia de opiáceos y depresión, que es una revisión de la COCRA. ¿Cuáles son los resultados? Pues si miramos la eficacia de los antidepresivos en el consumo, ¿eh? o sea, no en la depresión, sino directamente en el consumo. Esto sería en el alcohol, son las primeras. ¿eh? En el alcohol, la, la reducción del consumo con antidepresivos, si le damos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, no mejora el consumo. ¿eh? Son pacientes todos ellos con depresión y, eh, los y con depresión y les tratamos con eh, inhibidores selectivos de y alcohol y dependencia del alcohol y les, tra les tratamos con ISRS. No funcionan. Los tratamos con otros antidepresivos, no funcionan, no mejora el consumo. Aquí estamos mirando exclusivamente el consumo. O sea, si nosotros tratamos la depresión, no mejora el consumo. ¿Qué pasa con la cocaína? Tampoco mejora. ¿Eh? Tenemos un paciente, que tenemos pacientes que están consumiendo cocaína y tienen una depresión y les tratamos con inhibidores selectivos de recaptación, no funcionan. Cuando les damos otros tipos de antidepresivos tampoco funcionan, siguen consumiendo igual de cocaína y en, en los únicos que funcionan y aquí hay, ya hay una alerta es en los en las, el, reducen el consumo de opiáceos con antidepresivos, ¿eh? en los que estaban consumiendo opiáceos. Pero cuando uno mira y aquí ya teníamos la primera alerta y fíjense que los estudios son del el primero es del 75 y el segundo del 98 era porque estos pacientes ya estaban en tratamiento de mantenimiento con metadona. O sea, estos pacientes ya se les estaba tratando la dependencia, o sea, no era como los otros que solamente estábamos tratando en la depresión. ¿eh? Tenían la dependencia del alcohol, la dependencia de cocaína y solamente enfocábamos con tratamiento antidepresivo. ¿eh? Aquí estos pacientes ya estaban tratándose y ahí sí que funcionaron los antidepresivos. Pero y la depresión, ya hemos visto que los antidepresivos, diríamos, no funcionan para tratamiento del consumo. ¿Eh? Solamente en aquellos casos que ya además se está tratando el consumo. Pero la depresión, ¿sirven los antidepresivos para mejorar la depresión? Volvemos a empezar. A dependencia del alcohol y mejoría de los síntomas depresivos con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que es con los que hay más estudios. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudios. No funciona. ¿Qué pasa con los otros antidepresivos? Sí. O sea, Sí funciona y sobre todo funciona a través de los clásicos antidepresivos tricíclicos. Bien. ¿Qué pasa con la dependencia de cocaína? ¿Qué pasa con todos los síntomas? Mejoran. ¿Con quién? Con los tricíclicos. También. No. En, todo, en los dos casos, el fármaco que realmente hace que mejore la depresión no son los inhibidores selectivos de recaptación, sino que es la desimipramina. Vale. ¿Qué pasa con la dependencia de opiáceos? No, ya había mejorado el, el, el consumo, no mejora. ¿eh? ¿Cuál es uno de los problemas? Pero aquí les tengo que decir que en el caso de la dependencia de opiáceos el problema es que lo que utilizan son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, ¿eh? básicamente la sertralina. Bien, ¿cuál es el tema? Pues en este momento hasta aquí la evidencia que hay es de que los inhibidores selectivos de recaptación no funcionan, lo que funcionan son los tricíclicos. Es la evidencia que hay, pero entonces ¿cuál es el problema de utilizar los tricíclicos o cuál es el problema de utilizar los fármacos en patología dual? Que este es otro de los temas que hay que hacer énfasis: las interacciones. No solamente las interacciones con las propias drogas de abuso, ¿eh? como puede ser con las benzodiazepinas, con los opioides o con el alcohol o con la cocaína, sino también las interacciones de los diferentes fármacos con estas drogas, que por ejemplo con el disulfiram, que es lo que nosotros estamos tratando al alcohol. O sea, con los fármacos que utilizamos para el tratamiento de las drogas, ¿no? como puede ser las interacciones que pueden tener los tricíclicos con la metadona. Entonces aquí se nos empieza a complicar, porque tenemos, puede que vaya bien, vale, pero nos alargará el QTC, además de nuestros pacientes eh, que están con metadona, que además tienen, eh, tienen, están con tratamiento antirretroviral. ¿Cómo vamos a manejarlo? Esto es un problema real. O sea, no solamente es buscar la eficacia, sino que además lo que es eficaz, que además sea seguro, mínimamente seguro. Para acabar de demostrar la, la importancia de que el tratamiento tiene que ser a la vez, ¿eh? no el tratamiento no tiene que ser primero una cosa y después otra, eh, quizás el estudio más claro... Es el estudio, el único estudio que hay después del antecedente que teníamos de los pacientes en metadona a los que se les dio tratamiento, el único estudio más claro es el estudio de Petinati, que ya hace cinco años, todavía no ha salido ninguno más, no, no salen estudios de los cuatro brazos, pero este es muy claro, en el cual lo que hacen es un grupo de pacientes con depresión y alcohol, ¿vale? y alcoholismo. Entonces, a unos les dan el tratamiento antidepresivo con la naltrexona. ¿Eh? O sea, tratan las dos cosas a la vez desde el principio. A un grupo le dan solamente el tratamiento del alcohol, la naltrexona, y al otro grupo solamente el tratamiento de la depresión, con sertralina, y un grupo que le dan el placebo, que es el grupo control de placebo. ¿Cuáles son los resultados? Esto es en cuanto al consumo. Fíjense, en azul son el grupo que lleva las dos cosas a la vez, claramente. ¿Eh? Es el que mejora más tanto en las proporciones de, de heavy drinking days, de días de consumo abusivo, como en la cantidad de días que, se, que permanecen abstinentes. Y no hay diferencias entre los otros grupos con respecto ni siquiera al placebo. O sea, da igual si le tratamos con Altrexola sola, con, con antidepresivo solo que con placebo. ¿Eh? Lo único que funciona es que, que, que tratemos para consumo las dos cosas a la vez. ¿Qué pasa con la depresión? Con la depresión hay una clara tendencia, pero solamente tendencia, a que también mejoran más el grupo que le tratamos las dos cosas a la vez. ¿Eh? No hay una diferencia, hay una tendencia, no hay una diferencia significativamente eh, que sea significativa estadísticamente. La hipótesis para mí clara es que ya había esto es y ya hay suficiente evidencia y sobre todo si lo comparamos con las evidencias para otros tratamientos, para decir de que los inhibidores selectivos de recaptación no son el fármaco indicado para el tratamiento de la depresión dual. ¿Mm? Otra cosa es, y por eso digo de que nosotros que tenemos evidencia, es que en todas las guías sigue saliendo los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina como fármaco de elección. Entonces, ¿para qué sirve encontrar la evidencia si luego continuamos haciendo lo, lo que no toca? Pero esto es otra reflexión. Esto sería un poco señalar, pues esto, ¿no? que este es el grupo que va mejor. En este trabajo, bueno, esto es una revisión que hicimos y aquí este es otro estudio, ¿eh? porque este es otro punto que ya ha salido antes cuando discutíamos sobre el cannabis en psicosis o incluso en bipolar y es un punto crucial, que es este es el único ensayo clínico controlado para tratamiento de la depresión en cannabis. ¿eh? Y esto lo que hacen es eh, mirar con la velafaxina, Bien. ¿Qué es lo que buscan pacientes con, eh, con doble, es un doble ciego eh, controlado con placebo en consumidores de cannabis con depresión a los que les dan o grupo placebo o grupo belafaxina? ¿Qué es lo que encuentran? Que no hay diferencias entre los dos grupos en cuanto a la sintomatología depresiva. La belafaxina, no. Y hay un antecedente previo con la belafaxina. Eh. Hay uno de los estudios con Belafaxina en cocaína y depresión que tampoco mejoraban. Pero es que lo peor del caso, aquí no, sé, no lo veis, pero yo os lo leo, es que consumen más cannabis los del grupo Bellafaxina que los del grupo placebo. ¿Quiere decir esto, por favor, al tanto? Porque no todo lo, no todo lo, no lo podemos trasladar todo desde la psiquiatría general a la psiquiatría dual. ¿Eh? Esto que ya lo habíamos visto en casos con antipsicóticos, como ya lo hemos comentado esta mañana, de que los antipsicóticos podían aumentar el consumo, pues fíjense que también nos puede pasar. Aquí es en el único que ha salido, pero, nos ha, pero aquí ha salido. Entonces, no es tan fácil hacer el traspaso. O sea, realmente hay que hacer investigación directamente en pacientes duales. O sea, no podemos trasladar la eficacia, no solamente por, un efecto, por efectos secundarios, no solamente es un problema de interacciones que nos puede dar un mayor riesgo en los pacientes, sino que además es un problema de que a lo mejor estamos empeorando el consumo en estos pacientes. Y si empeoramos el consumo, empeoramos la evolución también de la patología primaria, en este caso la depresión. Con lo cual vamos alimentando la, la, la rueda y con lo cual vamos diciendo, es que este señor no tiene voluntad. ¿Cómo va a tener voluntad si es que somos, o sea, que lo que tenemos, lo primero que tenemos que reconocer es que, es, que no tenemos los instrumentos adecuados o las terapias adecuadas para este tipo de pacientes que continúan siendo un reto para nosotros. Marta, tienes... Ya se acabó. Bueno, total, que empecemos por no inhibidores selectivos de recaptación. ¿Por cuál empezamos? Pues chicos, aquí no hay evidencia de cuál, porque no hay estudios. ¿vale? Pero en todo caso. Tengamos claro que si damos un inhibidor no tenemos nada claro que le vaya a ir bien. No porque el paciente lo deja de tomar, sino porque no necesariamente va a ser eficiente. Otro sitio, otro, otro punto, y acabaré aquí, porque tengo lo de la guía, pero se parece. Eh, ¿Dónde? Pues lo que está claro, la evidencia es que funciona cuando el tratamiento es integrado en el mismo sitio, por el mismo equipo. ya sea con supervisión de quien sea pero no que se vaya al otro y yo controlo una parte y el otro controla a otra esta es una evidencia que hay un, un artículo publicado en el 2012 en el cual el servicio integrado es el que proporciona mayor eficacia, efectividad de, 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 de la respuesta terapéutica es decir No es lo mismo tener al paciente y tratarle la depresión y la adicción en un sitio con un mismo equipo que mandarlo y partir el tratamiento y el abordaje. Y este es un estudio bien hecho metodológicamente en el cual demuestra esto. La guía de patología dual pues es un más de lo mismo en este sentido los resultados. son exactamente los mismos hemos buscado otros outcomes como puede ser el craving como puede ser los efectos secundarios en el único resultado que hay efectos que hay diferencias respecto a lo que hemos dicho y que eran esperables es que los pacientes con tricíclicos tienen más efectos secundarios que los que les ha tocado o placebo o inhibidor selectivo de recaptación Es la única diferencia de todos estos ensayos clínicos que hemos hecho ahora ya en toda en, dentro de lo que es la guía clínica. ¿eh? Los resultados por diferentes por diferentes escalas de evaluación, por todo. ¿eh? Es lo mismo, es como más detallado todo lo que les he presentado hasta aquí, con el GRET, porque vamos mal de tiempo, y lo único que quisiera es directamente pasar a las conclusiones hasta este momento, y es. Los antidepresivos, o sea, lo que podemos decir estrictamente, los no inhibidores selectivos de recaptación de serotonina han mostrado eficacia en la mejoría de los síntomas depresivos en pacientes con trastorno por dependencia de alcohol y cocaína. O sea, claramente, en estos dos casos, los no ISRS han demostrado. Los que han demostrado es la desimipramina, los tricíclicos, que es donde hay evidencia clara, si vamos a ponerle nombre. Me gustaría más pensar en mecanismos de acción. ¿Eh? Más que en nombre concreto. No hay el, el literatura el suficiente para el uso en pacientes con consumo de opiáceos, y luego o, o la que hay apunta, pero sobre todo en casos que estaban ya en tratamiento con metadona, y los, los antidepresivos no mejoran el consumo de las sustancias. O sea, tratar con antidepresivos no quiere decir, o sea, tenemos que tratar igualmente la adicción. ¿Eh? Porque no nos podemos esperar que solamente con el, con el consumo de la sustancia con, eh, con el tratamiento con la mejoría con el tratamiento de la depresión nos vaya a mejorar el consumo. Hay que tratar las dos cosas a la vez. Entonces, en cuanto al grupo de, de trabajo de esta guía de patología dual, está Judith Tirado, Francina Fonseca, Miquel Landavaso, Luis Caballero y Maggi Farré. Muchas gracias.